Esta, esta es la que más me gusta. ¿Esta es qué? Albaca. Albaca, mi favorita bueno, para cocinar. Es la mejor. No. Y es una de las plantas aliadas en los cultivos de huerta casera. Pues porque eh, se trata de cultivar plantas que combinadas hacen una asociación positiva. Entonces, dentro de, dentro de esas hay plantas eh, que se llaman plantas de compañía. Es decir, unas plantas que posibilitan y benefician que las otras crezcan muy bien no pero no te entiendo o sea plantas que se acompañan entre sí no que no que lo acompañan a uno Pero en el cultivo ya técnico de la de la huerta nosotros combinamos unas plantas porque entre ellas hacen una asociación positiva hacen una empatía uh -huh. y además ayudan a que el cultivo crezca mucho mejor bueno y por ejemplo este tipo de planta que es pues las que nos por las personas que nos gusta cocinar pues nos gusta tenerlas muy cerca albahaca uh -huh. romero tomillo te cuento que una vez me regalaron de navidad una huertica así parecida a esta y tenía varias de ellas uh -huh. sembradas ahí me duraron más o menos siete días no la verdad es que no funcionó yo no soy la mejor jardinera el jardinero en mi casa es mi esposo, Ajá. pero ¿por qué no podrían haber funcionado? ¿De seguramente estaban mal eh, combinadas o asociadas, ¿o cuál es el término que utilizas? De compañía. De compañía. Es posible, pero según la que, las que me mencionas, me estás mencionando romero, tomillo, albahaca. Esas plantas, de hecho, son plantas que funcionan muy bien en una, en una huerta casera. O sea, antes son plantas aliadas para cultivar con lechuga, para cuidar cultivos de hortalizas. Eh, pero es posible que no hayas eh, sabido de pronto detalles muy básicos y es dónde ubicarlas, cada cuánto regarlas. Entonces hoy te propongo que hablemos de las plantas que no deben faltar en una huerta casera Perfecto. y que hagamos una práctica de una huerta, ensayes de nuevo una huerta casera ya con un conocimiento de pronto más, más <laughs> básico sí. y, y bueno, y vas a tener resultados seguramente. Bueno, estoy lista, claro. Bueno, entonces, bienvenida, yo te ayudo por acá. Ay, este lo usó la otra vez. ¿Quién era? El de la viejoteca. Tenía una Busquí. tallita más alta. Más, más <laughs> Un poquito más anchito. <laughs> bueno, entonces, plantas que no deben faltar en una huerta casera, o sea, plantas aliadas en la huerta, es la penca sábila. Pregunta. Sí. La penca no debe estar siempre sola. Porque no. por, por tradición de las mamás y de las abuelitas, la penca no puede faltar en la casa, pero debe estar en la entrada, en la puerta y retienen todas las energías de sí. las personas que entran. Entonces las podemos poner en nuestra huerta sin problema. Mira, por ejemplo, esta. Esta es una, una huerta casera, improvisada incluso, porque la idea es que nosotros no nos pongamos obstáculos para sembrar, sino que también con lo que tengamos en la casa podamos empezar a sembrar. Entonces mira sí. esta de hecho es una, es una bandeja de estas de por reciclada. Uh -huh. Y acá tenemos albahaca, mira la penca aquí. Esta está muy pesada. No menos. Ah, bueno, sí, un poquito. Quería avanzar? mostrarle. A los televidentes que podemos usar estas tapas de copor, sí. muchas veces encontramos en el chute de la basura, nos sirven para esta huerta. Perfecto. O algo que vino empacado, inicialmente también lo podemos usar. Entonces, Muy mira, acá, mira la penca acá. Sí. Es ah, no, no sé si sobre... hay una cámara que también se acerque hoy. Bueno, mira, entonces la, la idea es mostrarte que acá hay una combinación. Hay Chris, penca. Cris, invitamos a Cristian. Sí, de una. Para que nos muestre la penca, aquí está pequeñita. Esta es una penca pequeñita, esta no, es una cebolla, otra cebolla, una albahaca. Entonces, normalmente el tema de la combinación de, los, de las plantas en los cultivos es ideal, porque va a garantizar que no haya un monocultivo en el que todas las plantas se alimenten de la misma cantidad de un mismo nutriente. Uh -huh. Entonces, la tierra se escasea. En ese caso se escasea de un solo nutriente y va a afectar todo el cultivo. Por eso es Qué que bien. los monocultivos... Vamos a mostrarle, Clara. Sí. Mira, la penca. Mira, Cristian, acá está la penca. Esta es una penca variegada, porque normalmente conocemos esta. Sí, la tradicional. La tradicional, esta es manchadita. Esta es la albahaca que te gusta. Y entonces está combinada. Vendióte... Albahaca, penca. Como... Aquí tenemos una cebolla. Y reconoces, a ver te pregunto si reconoces esta. ¿Has oído hablar de o has consumido el jengibre? Claro, me encanta esta. es? Esta es un jengibre. Por acá debe estar su rizoma creciendo. Mira que acá se intenta mirar. ¿Qué es lo que nos comemos? ¿Qué es lo que nos comemos? ¡Qué maravilla! Ay, bueno, y si yo quisiera tener un piecito o una semillita o cada de cada una de estas plantas es posible o para comenzar la huerta debe ser desde semilla cómo hacemos se puede comenzar desde semilla algunas plantas pero en hortalizas se recomienda que eh, pues cuando se es principiante comenzar por plantulitas que son estas plantas bebés que han sido eh, germinadas desde semilla en este tipo de semilleros, entonces ya tú empiezas con la planta ya in iniciada uh -huh. y es más fácil empezar de cero, pues o cuando seas principiante es muy fácil empezar desde ahí. Bueno, pues yo soy principiante, <laughs> entonces comencemos desde cero, tú Listo. me dirás qué hacemos. Entonces, eh, vamos a usar en este caso una huértica como estas. ¿Qué, ¿Qué condiciones básicas debe tener el, el recipiente donde vayamos o el contenedor donde vayamos a...? A, a sembrar. Sí. Como te dije, uno puede usar mucho muchos tipos de recipientes, una, algo reciclado, como uh -huh. una, caneca, una tapa de estas o en este caso un guacalito de estas. Condición básica, mínimo 15 centímetros de profundidad. Perfecto. ¿cierto? Bueno, como acá esto es una rejilla que tiene agujeros, pues si nosotros echamos ahí el, el sustrato o la tierra se nos va a salir. Entonces en este caso vamos a, a usar una, digamos que una protección como un plástico de estos industriales. No es un plástico propiamente de bolsa regular. Porque, este está más grueso. Exacto, este es más grueso porque, ¿sabes qué? Creo que nos va a tocar partirlo porque dobladito tampoco nos da. Entonces partámoslo un poco. Todo esto lo podemos encontrar en cualquier vivero. Sí. Exacto, desde el guacal hasta ese tipo de plástico. En las plazas de mercado también. De hecho, este plástico tubular es muy útil porque mira que también tú puedes hacer un cojincito así. Es el plástico tubular, yo es que lo abrí, lo abrí y lo convertí en, una, en, un, en un plástico abierto. Pero normalmente, normalmente viene como un tubo y yo podría hacer un cojincito así uh -huh. y empezar también a cultivar ahí. Perfecto. Entonces, listo, tenemos nuestro fondo luego al final uno le puede. digamos que partir pues o recortar los bordes cierto inicialmente así Muy bien. para que nos detenga que el agua pues se nos salga pero igualmente es importante que este plástico tenga orificios de drenaje orificios de salida entonces podemos por acá coger un chucito y abrirle unos orificios calculamos dónde está el huequito para que el agua no se estanque. Y para que, para y que para el que agua se filtre. También. Exactamente. Para que, para que, no. para que le dé aireación al sustrato, que es donde están las, las claro. raíces. Vamos a mostrarle sí. estos huequitos. Sí. Aquí. Sí. Y ya calculamos dónde están los orificios Ajá. todo de la rejilla. Y aquí se hicieron dos, cuatro, ocho huequitos. Así está bien. Sí, y hay que abrir más. Realmente no es, no es perforar demasiado la ese fondo, es hacer unos cuantos orificios donde uno sepa que va a haber una filtración. Perfecto. Entonces, condiciones básicas, mínimo 15 centímetros de altura y siempre prever que tenga orificios. Normalmente las maceticas que nosotros conseguimos de jardinería ya los tienen. Si no, uno les adecua, les adecua este tipo de orificios. Perfecto. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Eh, aparte de los orificios, es bueno agregarle una capita de material de drenaje, que puede ser algún triturado como... Eh, Corteza de árbol, muchas veces usamos también... Las piedritas, ¿no? Piedritas, que a veces son más decorativas, pero también se pueden usar como... Así no, las vayamos, así no se vayan a ver. Uh -huh. eh, ¿Y hoy qué vamos a usar, hoy? Hoy vamos a usar corteza de... Perfecto. ¿De eno? Corteza de árbol. Corteza de árbol. Sí. Perfecto. ¿La vació? Sí. La echas toda. Esa capa de drenaje es recomendada porque... Aparte de que nos... Eh, Cumple la función de que el agua que está en el sustrato, o sea en la tierra, se precipite hasta esa capa y se acumule como una reserva de agua. Uh -huh. Nos hace también las veces de lo que de lo, el, igual que lo que ayudan los, los huequitos. Permite que el agua vaya a salir, o sea, que no se quede estancada en el sustrato, sino que vaya. Se queda una partecita reservada ahí y la otra se va a desechar. Muy bien. Cierto. Listo. Esa capita debe medir tres. Tres o cuatro centímetros más. ¿Esta primera? La primera capita de drenaje, ¿cierto? Sí. Que recordemos veces, que puede ser también triturado. Puede que ser. También puede incluso ser sabes que usan mucho. Eh, cuando hay desperdicio, ya tenemos desperdicio de icopor en la casa. Se puede partir se puede. en pedacitos y usarlo ahí. Porque es un material que retiene agua para que haya una reservita. Qué bien. Entonces, no vamos a comprar icopor, pero si ya lo tenemos, que se cambie el televisor. si sí, el algún electrodoméstico viene con él, pues se aprovecha. Exactamente. Muy bien. Eh, y luego usamos el sustrato, que es la tierra abonada, que normalmente es materia orgánica, o sea, tierra pura, mezclada con material de drenaje como cascarilla de arroz, que es ese cisco, esa, sí, ¿sí ves? esa cascarillita, que también le permite aireación al sustrato. Bueno, pero entonces en el vivero, podemos decir, la tierra ya lista. Sí. ¿No las venden así cuando, con todos los componentes? Y... Cuando uno ya consigue la tierra, está ya preparada, pero es bueno uno saber que tiene esos componentes, porque a veces te pueden ofrecer humus puro o tierra, tierra pura, pues... Sí. Eh, y es muy buen abono, pero tienes que saber que la tienes que mezclar con material de drenaje y tierra normal de jardín, porque el humus puro está tan concentrado que me puede quemar las plantas. Entonces yo ya sé que si voy a comprar eso, pues lo, se lo voy a aplicar a una tierra que yo ya tenga como para agregarle mucho más abono. Bueno, ¿sí? Yo la, la sentí un poquito húmeda, ¿está bien? Pues debe es ser Es ideal, así. es ideal que esté húmeda porque te va a permitir más fácil hacer la siembra, ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, mira, uno la, la vierte pues toda en el recipiente, más o menos hasta el final, pues le deja por ahí unos dos centímetros antes del, del tope, le podemos echar otro poquito. Y a medida que la vas sirviendo, te das cuenta que hay como unos tronquitos. Sí. Entonces, esos son buenos, es bueno ah, no, triturarlos. Ah, sí. sí, es bueno. Okay. Porque es la misma tierra, pero... pero que se ha quedado ahí como en grumitos y es bueno homogenizarla. listo muy bien lista la tierra lista la tierra entonces ahora vamos a hacer la mezcla me dijiste que te gustaba la mezcla de varias plantas sí pues las de cocina sobre todo sí Yo es sé ideal si acá de esas las aromáticas ¿cierto? sí las aromáticas es ideal uno cuando va a tener aromáticas eh, pues mezclarlas entre ellas eh, lo que te decía ahorita los monocultivos Precisamente tienen que usar muchos venenos porque es, están más propensos. Una sola planta de la misma especie está más propensa a que la ataque la misma plaga y si va a atacar a una, pues se va a multiplicar la plaga en, toda la, en todas las plantas. Pero si yo mezclo entre las plantas, tienen capacidad de de autocontrol o de control de plagas, porque unas son repelentes de o sea, plagas... cuidan entre ellas. Unas se Qué llaman bien. plantas trampa, sí. como esta, por ejemplo, que es muy especial, se llama capuchina. Se come las hojas, los tallos y las flores. Mira esta con florecita. Acá tenemos una que ya floreció. Ah, bueno, de esta sí vemos mucho, es común. Y la flor se puede comer. Si quieres, puedes. Bueno, así, tal cual. ¿Has visto los mezclum que usan ahora en las ensaladas y que le ponen Claro flores? que sí. Capuchina es una de esas. Pero está rica. Y es una aliada en un cultivo de casa. Entonces vamos a, porque es una planta trampa, las plaguitas se guían por el olfato. ¿Cierto? Entonces, hay una planta que le duele mucho, ellas van a comérsela y en este caso van a atacar de pronto a la capuchina, pero no me van a atacar la lechuga, plantas más vulnerables como las que, las que son hortalizas pues, o, o verduras, ¿cierto? Bueno, entonces esta es una de las aliadas, porque es una planta trampa. ¿Qué voy a hacer? Hago un orificio, más o menos yo miro el el trocito en el, que está, en el que ha germinado la plántula y hago un orificio con el dedo del mismo tamaño. Entonces es más o menos medio dedo, con el dedito. Por eso es bueno que la planta que la tierra esté un poquito húmeda, porque me va a permitir hacer ese orificio. Uh -huh. Si está muy seca, yo hago el huequito y se me hace sí. derrumbe inmediatamente. Cambio acá, mira que permite. Sí. Que el huequito, exactamente. Ni muy muy pegada al, a los extremos ni tampoco muy muy hacia la mitad porque voy a tratar en esta pequeña porción de tener una combinación por ahí de cuatro. Listo. Bueno, entonces, Clara, ¿qué le parece si vamos sembrando esta? Sí, perfecto. Y ya en hago el huequito. Hacemos... Voy a sembrar esta y luego tú siembras la que sigue. Perfecto. ¿cierto? La coloco ahí. Este de pronto está más antrecito su terreno, su terroncito, entonces la voy a ampliar. La pongo. Y mira, yo la cubro. Hasta el mismo punto donde estaba inicialmente su, su cuello, ¿cierto? No la voy ni a, ni a ahogar más, no le, no le voy a subir la tierra hasta acá, porque si ella había germinado a partir de ese punto, es que ese es su punto hasta donde debe llegar la tierra. Si yo la tapo más, la voy a ahogar. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Ella igual le podemos poner el palito para que vaya ah, quedando más. Bien. Bueno, esa capuchina, como te dije, es una planta trampa, entonces nos va a cuidar esa, esa pequeña huerta. La podemos mezclar con albahaca. Entonces, acá, acá escogemos la. la, la mira la albaquita acá, esta ya la, la puedes ensayar a sembrar tú. Ay, esta es mi favorita. Ay, ¿cómo la cojo? ¿Se me va a desbaratar? No, la coges de ahí del cuellito, no importa que el perrón se desbarate ¿no? Pero entonces antes de continuar vamos a recordar Perfecto. de manera breve lo que hemos hecho una huerta casera de maticas que no pueden faltar en la casa uh -huh. y que se pueden mezclar entre ellas porque se cuidan. Uh -huh. Entonces tenemos el guacal, eh, la tierra ya lista, el plástico protector, abrimos unos orificios para que el agua filtre. Voy bien en la clase. Sí, ¿sí? vas muy bien. La tierra ya está lista. Sí. Porque para los principiantes nos gusta que ya esté todo listo. <laughs> eh, bueno ya sembramos una primera que es la capuchina, sí. abrimos con un dedito más o menos dos centímetros de profundidad, la cubrimos un poco para no ahogarla. Y aquí está el palito donde ella se va a trepar. Sí. Bueno, ¿me este palito unos es más minutos? un tutor. Ella, ella no es enredadera, pero en este la caso... La guía. La guía, exactamente. Uh -huh. Bueno, sigue la albahaca. Sigue Entonces, la albahaca. Huequito número dos. Ajá. O sea, aquí voy. Clara me decís si me queda muy hundida. De... Mira no, que sol... está con... hasta ahí, hasta donde tenía el terroncito, hasta ahí perfecto uno puede hacer como un zigzag mira que está bien que tú hayas puesto una acá una acá en la mitad uh -huh. acá podríamos poner otras tres albaquí otras dos albahacas pero como la idea es que tú también tengas eh, in inicies en el cuento combines y vayas viendo eh, cómo cómo evoluciona cada una entonces la albahaca la podríamos mezclar con romero que me dijiste uh -huh. que también te gustaba sí. pues como tener albaquita eh, ay aquí la tenemos romero en la casa sí mira entonces cojamos una de esas dos. Míralo acá. Este es el romero. Huele que esa también es súper aromática, súper rica. No, es deliciosa, está riquísima. Con las carnes, no, Clara. Con el pescado. Y sabes que tiene propiedades eh, para la memoria. Es muy buena para Ay, la memoria. No, entonces <laughs> necesito abundante romero aquí en este Y para el brillo del cabello. También. Ay, Uno puede perfecto. hacer infusión y se la aplica en el cabello. Bueno. Ahí voy, listo. Entonces es muy bien. La coges del no, cuellito, la vuelves y la depositas ahí. No está ahí. como que me falta el huequito más hondo. te ayudo. Dale. Bueno. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Albahaca, romero, capuchina. Y qué tal un puede ser tomatico o cilantro. Tomatico del pequeño. Sí. Cherry. Sí, sí, claro. Quedaría lindísima más. Entonces mira, puede ser un tomatico. Mira este tan lindo que ya está creciendo, te lo muestro. Cristian ah, si lo ve. Mira, mira ahí los tomaticos. Mira ahí están los tomaticos pequeños. Yo disfruto cuando están ya en este proceso. Prometo aprender después de esta clase es y, e intentarlo. Cuando ya Listo. dan fruto. Exactamente. Cuando uno las va a sembrar es bueno, así cuando sacaste el terroncito, no demorarse mucho tiempo en, en no trasplantarla uh -huh. ni manipularle mucho, porque ese terroncito es donde están sus raíces como iniciales y son delicadas. Pues le van a durar mucho como nosotros las venas, pero sí. uno no puede andar con las venas por ahí, sí okay? <laughs> o claro. qué. Entonces es bueno uno saber que de una la debe pues como trasplantar. Son plantas bebés, entonces se pueden deshidratar muy fácil. Ahí empezamos a hablar de los cuidados. Sí, es como que, creo que él tuvo el error. Puede ser. ¿Qué tanta agua? ¿Con las qué aromáticas. Frecuencia? Y las hortalizas necesitan mucha agua, porque también tienen que estar bastantes, mínimo cuatro horas expuestas al sol. O sea, ellas necesitan mucho sol para producir su alimento y además el alimento para nosotros. Eh, y eso hace que al recibir tanta luz solar se deshidratan muy fácil, entonces necesitan también mucha agua. Riego diario. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué cantidad? Que, es posible te, que te haya pasado eso. Bueno, ¿qué cantidad? Vamos a impregnar, es muy útil una bombita de estas para uno regar. Ay. ¿Cierto? Entonces, además es, es muy chévere porque entonces uno la pone como en, en, en lluviecita y entonces uno va a impregnar todo el sustrato. En ellas no hay, eh, digamos que, restricción de, de cantidad de agua, o sea, nos podemos exceder, porque además. Pero Clara, si yo no tengo esta bombita, que un pocillo, una taza. Sí, puede ser una. Que misma, no se vaya ir la mano. Mira, ah, aprovechemos que acá hay una botellita con agua. Sí. Podrías incluso. Vertirla, pues así, que no vaya a ser, que si no tengo bomba, entonces la voy a dejar morir de sed, ¿no? Mira que igual ahí se ve mucha, mucha agua, Charcada. pero por eso nosotros nos curamos en salud y le hicimos los orificios al plástico, porque igual va el agua que, que se va a ir eh, yendo, precipitando hacia abajo, uh -huh. va a salir el exceso y la otra va a impregnar la tierra. Bueno, como me dijiste que más o menos cuatro horas de sol, entonces yo riego y me desplazo hacia un sitio que le dé ese sol, que es. Una terraza, una ventana, y luego la debo entrar a la casa? No. Y puede estar todo el tiempo afuera. Idealmente ya debe estar en un balcón o cerca de una ventana. Si no tienes patio eh, con, que le dé el sol directo, entonces la puedes tener donde más le dé el sol, en un balcón <laughs> o en una ventana, en un ventanal. E ideal que la dejes ahí. Eso sí, cuando están bebés. Si llueve, es Exacto. bueno entrarla porque la lluvia la va, pues las va a quebrar fácilmente. Pero cuando ellas ya empiecen a tener fuercecita, por ejemplo, esta está todo así, el tiempo cuando, expuesta. Cuando están ya de este tamaño, si así sí lo resisten. Lo resisten perfectamente y la puedes tener al sol y al agua, como se dice. ¿Cuál es la mejor hora para sembrar? La ideal. De hecho, para sembrar, para sembrar y para regar se comparte como ese mismo y para abonar y para transplantar se comparte la misma la misma indicación o la misma instrucción. Debemos hacerlo cuando el sol no esté totalmente potente, es decir, o muy temprano en la mañana, siete, ocho de la mañana o cuando ya haya caído el sol, o sea, a partir de las 4, 5 de la tarde. Porque las plantas están más fresquitas, porque no ha empezado a calentarse mucho la temperatura pues de la, de la misma tierra. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, se, se dice que el riego se acostumbra a esa hora, porque si yo la riego con mucho sol, primero eh, se me va a evaporar rapidísimo el agua que yo le he echo, claro. entonces voy a tener que volver a regar. Y segundo, eh, porque es posible que haya como un choque pues térmico ahí, o que incluso si le, caen, si le quedan goteritas en sus hojas, el sol, el rayo del sol puede las quemar, quema. exacto, ah. puede hacer efecto lupa y las quema. Entonces se, se se recomienda cuando o muy temprano en la mañana o al atardecer cuando baje. Bueno y qué tan cierto es que con la luna en la noche conversarles, eh, bueno, darles toda esta energía positiva, sí, funciona. Sí, funciona porque mientras tú les estás hablando realmente la estás cuidando, o sea, o te estás dando cuenta que tiene una plaguita, se la retiras o te estás dando cuenta que tiene una hojita marchita, realmente funciona porque le estás invirtiendo tiempo. Sí. Pero yo tengo una teoría y es que realmente hablarle a las plantas o dedicarle tiempo a las plantas es más beneficioso incluso para nosotros, pues para uno mismo, porque te estás dando una pausa en el día, estás parando en tus carreras, no sé qué, estás ahí parando y haciendo una conexión con la naturaleza que sí o sí te va a traer beneficios positivos. Terapia para el sembrador. Total. <laughs> Total. Bueno, Clara, me dijiste la palabra plaga. Todos tenemos pánico y es lo que suele <laughs> suceder porque de repente nos asomamos a ver cómo va la matica y está hecho un desastre. ¿Cómo lo puedo prevenir o qué otras cositas le debo echar para que eso no pase? Bueno, entonces de hecho esa combinación de plantas que yo es de la que te estoy hablando, esa ese, eh, cultivo mm, con mezcla de plantas, con plantas trampa como la capuchina, eh, que incluso hay una hay unas maripositas que tienden a ser plaga, pero si tenemos la capuchina ellas se van a concentrar en la capuchina y no me van a a atacar, por decirlo así, otras plantas que son más vulnerables, como el tomate. Bueno, la pero lechuga. entonces aquí una pregunta. Entonces la capuchina absorbe esa plaga. La capuchina muere, perece y hay que sacarla y reemplazarla. Eh, a ver, O ella resiste. Igual, igual si no hay una población muy grande de capuchina, pues tampoco va a abastecer demasiado, demasiado la plaga. Estas son son, estamos hablando de una mariposita que puede tender a ser plaga uh -huh. pero no estamos dando por hecho pues que se la va a, a comer toda cierto puede ser trampa para esa mariposita de hecho, puede llegar a, a, a atacarla tanto que también la afecte. Pero entonces ahí es donde nosotros vamos a aplicar este otro tipo de consejos que puede ser aplicable al otro tipo de plantas. Uh -huh. Pero digamos que esta es muy resistente porque es muy repelente, es, es un sabor muy fuerte y es, y es picante, entonces puede que también la repela. Pero si no, yo voy a usar eh, remedios caseros inicialmente para combatir las plagas. Puedo hacer una infusión de ají con ajo, que es muy, muy acostumbrado, es muy aconsejada para cuando empieza a haber plaguita. Entonces, hay, hay una receta que es infusión de ají con ajo, uh -huh. se deja macerar por 15 días y una vez eso esté súper concentrado, la puedo aprovechar y fumigar con eso, ¿cierto? Ese es curativo cuando ya hay plaga. Se debe empezar con esos antes de ir y aplicar cosas Bueno, y se aplica eh, así en la tierrita, o sea. No, es líquido. Es líquido. El líquido, entonces yo podría aplicarlo. Mira, de hecho, acá hay, acá hay una muestra. Ají con ajo. Ají con ajo, exactamente. Acá hay una muestra. Vamos. Y es ají pajarito. Súper teso, pues que si te lo untas te va a picar. Sí. ¿Te huele? Huele, sí, huele fuerte. Muy. Entonces, eso. Ahí se me fue. Este sí. es un buen remedio. Hay algo preventivo también. Si yo quiero ir eh, prevenir de pronto, puedo hacer una jugadita de eh, jabón azul y echarlo en una bomba de estas y así, indiscriminadamente a todas las plantas. Eso va a crear una película uh -huh. que va a evitar que la planta chupe, se pegue y chupe. O sea, lo podemos hacer desde ya lo podríamos hacer desde ya muy bien exactamente Clara pues aprendí mucho Ay, qué bueno. muchas gracias práctica, prometo hacer por... el intento por lo menos de que si me vuelven a regalar una huertica ya sé que el agüita diario ya Exacto. sé que las cuatro horas de sol eh, bueno creo que las voy a ubicar mínimo, mejor la próxima vez mínimo cuatro horas de sol si no todo el día la puedes dejar ahí pero que no le falte mínimo cuatro horitas bueno y te contaré por o mejor no. te invito a comer a la casa y cortamos ramitas de ahí